whenever anyone asked me, like, what's the one movie you want to do? And if there was one, I'd always say it'd be Wicked. On my 25th birthday, I took myself to see the show. I'd never heard anything or seen anything like it. I remember that. It was like a rainy night and I felt really alive. Veíamos imágenes de la película Wicked que se estrenará el 27 de noviembre. Pero como tenemos más informaciones para todos ustedes, los dejo con mi compañera Ismelis, que va a hablar un poco de lo que viene a continuación. Es así, Víctor, pero es momento de hablar de música porque Gaby Sierra tuvo la gran oportunidad de conversar con el cantautor Luis Andrés Bianchi. A continuación, vamos a ver qué les dijo. Por algo Dios me dejó sin la visión, pero me regaló el don de convertirme en cantante. También me dio una familia bonita que siempre me han apoyado para salir adelante y me mantienen en pie luchando siempre constante. Bravo, Luis Andrés Bianchi dice presente Noticias Globovisión Espectáculos. Nosotros felices de tenerte por acá porque estás de estreno con buena música. ¿Cómo estás? Gracias, mi amor. Muy contento de estar compartiendo con ustedes pues hoy en Noticias Globovisión. Gracias a todo su equipo de trabajo, gracias a la gente de Agropecuaria Capadocia, gracias a todos ustedes por apoyar los nuevos talentos que están en Venezuela, que hay bastantes, por cierto, bastantes talentos. Digo yo recién casado, así se llama uno de los temas que traes en esta oportunidad a Globovisión. Cuéntanos, ay, ¿te casaste, Andrés? No, yo estoy más soltero que volverlo a decir. Un criollo recién casado, un tema que le pertenece en letra y música a mi compadre, el compositor guayanés Francisco Cañeco Gutiérrez. Es un tema que trata pues de la vida cotidiana, uno de los que se ha puesto pues de moda por las redes actualmente. Y el otro tema promocional, ¿cómo se titula? Que les canté hace rato, que se llama La Vida Vale Bastante. Un tema que este sí me pertenece a mí, en letra y música. Y es un tema que trata de mi vida. Es mi historia de vida plasmada en una canción. Y la música, aparte de ser algo que hoy en día es mi profesión y mi carrera, cuando era un niño fue mi distracción y mi juguete. Además que es un regalo también de parte tuya para todas las personas que escuchan tu música, que te siguen. ¿Qué tal ha sido la receptividad? ¿Qué has escuchado? ¿Qué te dice? Excelente, excelente. Como todos, pues, comentarios buenos, comentarios no tan buenos, pero uno, de verdad, yo le doy gracias a Dios y a la Virgen por permitirme vivir momentos tan bonitos, bueno, como este que estamos viviendo hoy. Me pueden seguir en Instagram como Luis Andrés BS 2000, TikTok arroba Luis Andrés Bianchi, Facebook y YouTube Luis Andrés Bianchi. Estaremos muy pendientes entonces de ti, de toda tu buena música. Gracias por acompañarnos acá en Noticias Globovisión Espectáculos. ¿Será que nos vamos otra vez con música? ¿Qué nos vas a regalar? Vamos a cantarle un pedacito entonces del criollo recién casado, pues, del que ven. Gracias. Estaste hace rato. Este aguacerito está como para seguir en pierna, escuchando arriba el zinc como llueve chinchineado. Yo no me quiero parar, está gritando ganado. Me voy a quedar contigo hecho el loco en chinchorrao. Tú sabes que soy cumplido, que trabajo demasiado, y si me quedo dormido en tu pecho acurrucado, será la primera vez que fallo como encargado. Qué bonito ejemplo de que no hay límites para cumplir los sueños. Él, bueno, tiene discapacidad visual, pero realmente sigue cumpliendo sus sueños. Y qué bonito verlo a través de nuestras pantallas. Ejemplo e inspiración para muchos que están ahí en casita y que quieren también estar en nuestro programa. Pero hablando precisamente de música, nos vamos a ir con la lista completa que tenemos denominados en los premios Hits, donde los venezolanos siguen destacando. En esta décima edición, los hermanos Primera, Servando y Florentino se encuentran nominados en la categoría Mejor Artista Tropical, donde compiten con cantantes como Carlos Vives, Romeo Santos, Olga Tañón, Juan Luis Guerra, entre otros. Por su parte, la cantante Anaís Castro figura en la categoría Promesa Musical, en la que también se encuentra Samira Zambrano. Lele Pons junto a La Divaza también destacan como influencers del año. Otros venezolanos que recibieron mención fueron Elena Rose, que compite en dos renglones, Mejor Artista Revelación, donde también se encuentra Joaquina, y asimismo, Mejor Artista Región Andina con Danny Ocean. Además del talento criollo ya mencionado, hay otras estrellas internacionales que están nominadas, entre ellos los colombianos Karol G y Feid, que lideran la lista con 10 menciones cada uno. Seguidamente, Karim León, Peso Pluma,
Grupo Frontera y Xavi en Cinco Reglones. Continúa Bad Bunny, Joe Mico, Fuerza Regida, Maluma, Marshmello y Yandel con 4 cada uno. Mientras que una larga lista de artistas poseen 3 menciones cada uno, entre ellos Arcángel, Eladio Carrión, Shakira, María Becerra, Anita, Gracie, J Balvin, Kenia House, Manuel Turizo, Camilo, Mike Towers, Duki, Tiesto y Yeri Mua. Este año los premios incluirán 10 nuevas categorías, entre ellas Productor del Año, Director Videoclips del Año, Álbum del Año, Mejor Canción Viral, Compositor del Año, Mejor Canción para Videojuegos, Series o Películas, Mejor Artista Tropical, Mejor Artista Salsa, Fandom del Año y Mejor Canción Religiosa. Los Hit Latin Music se realizarán el 11 de junio en República Dominicana. En otra información, Gilberto Saltarrosa, Carolina Herrera, Ana Bárbara y Cani García fueron tendencia este fin de semana. Veamos más detalles a continuación. Iniciamos con el salsero Gilberto Saltarrosa, quien fue merecedor del doctorado honoris causa por parte de la Universidad Berklee College of Music, una de las instituciones musicales más prestigiosas en el mundo. El puertorriqueño expresó su agradecimiento en un comunicado donde resaltó el significado especial de este momento, además de recordar a su madre en el día de celebración. Continuamos hablando de reconocimientos, ya que la diseñadora venezolana Carolina Herrera será homenajeada en la edición número 37 de los Premios de la Herencia Hispana, que se celebrarán en el Opera House del Centro para las Artes Escénicas el próximo mes de septiembre en los Estados Unidos. Finalizamos hablando de la segunda edición especial Mujeres Latinas en los Billboard, donde se reconocerá a la mexicana Ana Bárbara con el premio Trayectoria Musical, mientras que la puertorriqueña Cani García será galardonada con la estatuilla Espíritu de Cambio, que reconoce a una artista que impulsa cambios positivos en la música. La gala se realizará el próximo 9 de junio. Venezuela, con esta información es momento de marcar una nueva pausa, pero al regreso tenemos a un invitado que ustedes ni se imaginan de quién se trata, pero hay señales. Continúen atentos y continuamos con más de Noticias Globovisión Espectáculos.